Hola duelistas, yo soy Kat, y hoy les traigo un video flash de filtraciones en el juego. Sin más, vamos con el video. Duelistas, hoy han sido filtradas nuevas habilidades para nuestros personajes. Tenemos los nombres de las habilidades, pero no tenemos los efectos, ni tampoco tenemos a quién le pertenece la habilidad. Así que nombraré la habilidad y daré mi opinión y la de Anzu respecto de a quién puede llegarle esa skill y atinarle a qué arquetipo va a influir. La primera skill es Hero Alive. Esta skill me recuerda mucho a la carta Un Héroe Vive, una mágica normal que por el precio de la mitad de nuestros puntos de vida podemos invocar un héroe elemental de nivel 4 o menor desde el deck. Esta carta no está disponible en el juego y solo la menciono porque el nombre de esta skill me hizo recordar esta carta. Lo más probable es que este skill sea para los usuarios de héroes, o tal vez tenga que ver con el Rey Supremo Jaden. La siguiente skill es Cyber Valley. Es probable que este skill sea para nuestra querida Alexis, lo que me recuerda, estoy preparando un deck de nuestra querida Alexis. Es un deck bastante poderoso y económico sobre todo, así que activen la campanita para no perderse ese deck. La siguiente skill es Arms Weapon, una nueva skill para Yuma tal vez. Otra skill que haga fusionar a Yuma y Astral, pero con otro efecto, ya que tenemos una de soporte para armas Leo. Tal vez esta sea mejor. La siguiente skill es Tormenton Advent. ¿Dónde he oído ese nombre? Atormentador. Se traducirá como la llegada del atormentador. ¡No puede ser! ¿Obelisco eres tú? Recuerden que hace no mucho tuvimos en el TCG la llegada de este deck estructura, así que tal vez este skill sea para Seto, con una forma de invocar más rápidamente Obelisco, o con algunas cartas de este deck del TCG en el juego, gracias a este skill. ¿Obelisco dejará de ser fan? ¿Ustedes qué opinan, duelistas? La siguiente skill también tiene que ver con otro dios egipcio. Es Wind Dragon Advent. Ahora tenemos a Ra. Este no tuvo su baraja en el TCG, pero se puede intuir que tendrá un efecto parecido al skill de Seto, pero con Marik y Ra. La siguiente skill es Fairy Wind. Esta skill también me recuerda a una carta trampa viento de hada. Esta trampa tampoco está disponible en el juego, pero se podría conseguir a través de este skill, o probablemente tenga un efecto similar. O podría ser un skill para algún personaje que use tipo hadas en su deck. Otra skill es Perfect Armor. Un skill que me parece va junto con Armas Leo, aunque es demasiado general el nombre como para teorizar algo más concreto, ya que puede ser soporte para Blackwing por su sincro, o puede ser soporte para los ninja por el Armor Ninja Exit. La siguiente skill es Double Sparking, un skill que me recuerda a Stardust Dragon, pero ya hemos tenido muchos eventos de Yusei. Tal vez sea otra cosa. Y la última skill que me emociona muchísimo es Union Tactics. Al tener este nombre me recuerda a los monstruos unidos en el juego, monstruos de Kaiba o de Chaz que usan X y Z monstruos para unirse. Y lo que más hype me da es pensar que ya van a incluir a los ABC dentro del juego. Recuerden que el cambiacartas nos da al dragoncito, pero falta el resto de monstruos. Y bueno, recordar que este arquetipo fue tan bueno en TCG me hace pensar que puede llegar a ser igual de bueno en Duel Links. Y es uno de mis arquetipos favoritos en TCG. Así que si salen en Duel Links, estaré armando este deck. Aunque si sale en deck estructura, no sé qué haré. Duelistas, recuerden que estas son filtraciones, y como tal, debemos esperar a que lo anuncie Konami al juego. Y yo he mencionado lo que considero pueden llegar a ser estas skills. Finalmente puede que las skills sean jugables, o solo lleguen para los NPC en los eventos. Esto no quita que en un futuro sean jugables. Sin más duelistas, yo me despido. Muchas gracias por ver el video. Y si te gustó, no olvides suscribirte. Y dejen en los comentarios qué opinan de estas skills. ¿Alguna los emociona? ¿Los dioses egipcios quizá? ¿Los ABC? Recuerden activar la campanita para que no se pierdan de más filtraciones. Bye.